Thank you.
Enseguida el entrego de Trucay vamos a hacer al nuevo entrante, a Lelis Gómez. Gracias. Y a su digna esposa, en presencia del señor teniente gobernador y a la vez tesorero. Y de la siguiente manera, Tío Sixto, eso vas a hacer entrego ya tal, y tú vas a recoger, yo voy a recoger, yo voy a anotar acá. Tú vas a recoger. Sí, ya alguien ya... ¡Gracias!
carro, al carro. Al carro, de una vez. Al carro. Feliz. ¡Punto, punto! ¡Los muchachos, se lanzan, carro! Thank you.
Me acuerdo. Soy de todo el cachudo. Muchas gracias, señor. Ya, eso es todo. Bien, Elías, has cumplido la responsabilidad de nuestro costumbre, de nuestro pueblo. Y Lelis, estás recibiendo para el próximo año 2020. Entonces, en presencia de nuestro señor teniente gobernador como tesorero, el quien les habla también ha sido un apoyo, entonces le estamos entregándole Lelis. Les felicito a cada uno de ustedes. Elías, de una de otra forma, has hecho el cumplimiento del costumbre de nuestro pueblo. Y también Lelis, próximo año, también estaremos tal conforme todas las familias y todas las vecindades. En Pampania existimos todas las familias. Entonces, por lo tanto, a cada uno de ustedes les felicito. Elías. Hijo, ya has cumplido. Lelis, próximo año también estamos juntos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Bueno. Todo coordinado, todo en conjunto, creo que toman esta responsabilidad. ¿Alguna palabrita, señor Mayordomo 2020? Bueno. ¿Su nombre? Primeramente, agradecer a Dios, a nuestro Virgen de Rosario, de verasmente por estar en este compromiso que mi pueblo de Pampania de verasmente tiene su cultura. Y eso nosotros como ciudadanos, como pobladores de Pampania, lo asumimos con responsabilidad. Felicitar a ti, Elías, de verasmente por haber cumplido. Cuando uno se propone, creo que lo cumple. En ese sentido, hermanos, quienes están presentes, desde hoy les invito para el año que viene, estaremos unidos, confraternizando, hermanándonos. Estaremos invitando también a los familiares que aún todavía no se hace presente. Yo sé, con el apoyo de ustedes, la fiesta se va a hacer realidad. Me preguntaba, mi nombre es Lelis Gómez. Una vez más, agradecer a ustedes. Vamos a tener durante este año conversaciones de acuerdo a las costumbres que tenemos. Yo sé que los voy a invitar y van a estar presentes. Tú sabes que el año viene rápido. Hasta mientras que el Señor nos tiene en vida, estaremos pues disfrutando, cultivando lo que es nuestro costumbre. Así, una vez más, agradecer. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabrita para Zorrito Palma Producciones? Bueno, bien, señores presentes, es la verdad que se está realizando, es de costumbre. Bien, Lelis, en verdad me alegra también, ¿no?, de haber reemplazado para el año siguiente también tu esposa Soledad, de igual manera. Yo de mi parte estoy siempre, voy a estar presente con ustedes. El otro año, ¿verdad? Nunca les voy a defraudar, ni tampoco de repente no voy a venir. Estoy cumpliendo con ustedes y también estoy con ustedes el otro año. Y estaremos todos de igual manera. Me comprometo, Lelis, el otro año estoy con ustedes. Gracias. Y Zorrito Producciones también.
verdad, siempre me gusta siempre la filmación de ustedes. Siempre he visto, bueno, en algunos videos. Y también saludo para usted, Zorrito Cruzelli. Gracias. Muchas gracias. Quedo agradecido en este... Por primera vez vengo a este sitio llamado Pampania. He tenido el gusto de venir por 5 años consecutivos a Santana y Tuce. Y muchas gracias pues a ustedes, me voy agradecido de Pampania, por toda la población. Me han tratado bien y eso lo voy a publicar. Ya mañana pasado traer publicación. Muchas gracias, estimados. Estimado, ¿alguna palabrita? ¿Su nombre? Pablo Nájera. Pablo Nájera, un gusto. Hijo residente que radico en la ciudad de Lima. ¿Usted Pampani? Pampanino, de corazón. ¿Familiar del nuevo entrante de 2020? Mi hermana, Soledad Nájera. A ver, ¿puedes adelantarnos alguna palabrita hasta el próximo año? ¿Un apoyo para puede adelantarnos? Solamente decir a todos mis hermanos pampaninos, están invitados para el próximo año. Lo vamos a llevar a cabo esta costumbre de Pampania, que es nuestra tierra madre. Y nunca olvidemos nuestra Pampania, querido. Y todo esto sea para bien, que sea para bien y gozar todos. Están invitados para el próximo año todos, hermanos pampaninos. El apoyo para el mayordomo más 2020. Va a contar con mi apoyo. Muy bien, muchas gracias. De corazón. Buenas tardes. Veo que usted también eres integrante de esta familia, mayordomo 2020. ¿Algunos adelantos a ver su apoyo para el nuevo entrante? Bien, buenas tardes. Primeramente agradecer a nuestro señor por estar unido acá en Pampania, en la casa de mi hermana Soledad. Ha sido una sorpresa para toda la familia. Pero me siento contento al estar acá en mi pueblo, en la casa de mi hermana, y a la vez que ha recibido este cargo. Acá a la familia le digo que cuenta con mi apoyo 100%, Lelis, Soledad, vamos a estar contigo. Muchas gracias. Saludos para mis hermanos desde acá de Pampania, que están allá en la ciudad de Lima. Muchas gracias. Su palabra para Zorrito, Palpa Producciones. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Caballero, usted eres también pampaíno. ¿Familiar del nuevo entrante o...? Bien, muy agradecido, ¿no?, por la invitación a participar a este evento que se realiza como hijo pampanino. Lelis, un amigo mío, una promoción de infancia. Muchas gracias, ¿no?, por estar aquí. Todos, creo, compartimos esto y hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque sentimos a nuestra Virgen de Rosario como cualquier católico, como ser humano. Nada más, amigos Zorritos, Palma, ¿no?, Palpa, para agradecer su visita a nuestro pueblo. Creo que es un pequeño pueblo acogedor. Muchas gracias. Acogedor y, ¿no?, siéntate como en casa y seguimos adelante, amigo. Muchas gracias. ¿Algún adelanto para el mayordomo? 100%, estamos, ¿no?, con la familia acá, mi prima Soledad y Lelis, ¿no? Ya, ¿para qué más decir, no? Gracias, gracias. Las palabras nos quedan cortos. Claro. A ver, amigo, ¿usted también algún familiar del nuevo entrante o visitante? Sí, eso es su tío. Aquí bien. Discúlpame, amigo, Producciones Palpa. Un saludo cordial para toda la familia que estamos aquí reunidos. Y también bienvenido a esta tierra de los eucaliptos y cuna de buenos deportistas. Muchas gracias. También estoy en el apoyo bastante acá de Marcelino. ¿Algún gracias. Adelanto para el...? Sí, 100% el 100%, apoyo. Muchas gracias. Este caballero, allá. Para Zorrito Palpa Producciones. Gracias, ¿no?, y por esta permitir hoy, ¿no?, para poder hacer la entrega. Agradecer aquí el funcionario saliente, Elías González, sobrina madre, ¿no?, y también acá el sobrino, ¿no?, son familiares que tengo, ¿no?, a mi lado. Yo creo que va a haber un apoyo de la familia, ¿no?, que realmente nos sentimos como hemos nacido juntos con ellos, que realmente como un tío mayor. Yo voy a apoyar 100%, ¿no?, lo que uno queremos que hacer, ¿no?, que sea funcionario entrante. Déles cuenta con los apoyos de nosotros y como seguiremos la unión
y toda la familia paisanada de Pampania, estaremos, ¿no? Y más que nada tus promociones, que dice que me va a llevar la palabra. Sí, la verdad, lo va a ejecutar la fiesta como tal, Elías ha demostrado. Y también la familia, bastante, familia Nájera, tus cuñados siempre al lado de ustedes, siempre ha construido. De alguna forma tu suegro está en vida, tu suegra. Agradecer a ellos que realmente, pues, ¿no? Hacer pasar esta fiesta, costumbre de nuestro pueblo. Y aquí, pues, agradecer, ¿no? Producciones de Palma, Palpa, ¿no? Palma. Y realmente es la primera vez en Pampania, pero como ya antes, para tú sí, sí, tiene buenas producciones y realmente agradezco a usted y este pueblo pequeño es acogedor. Y realmente, pues, ¿no? Agradecer a usted por la presencia acá en Pampania y próximo estaremos también igual manera. Y realmente cuento con su servicio de ustedes, que realmente esta publicación va a dar a nivel nacional. Y ese es mejor y Pampania va a salir y no publicado. Muchísimas gracias, familiares. Muchas gracias a toda Pampania. Caballero, buenas tardes. ¿Algunas palabritas a saber para Zorrito Palpa Producciones, ya que en esta reunión, más que todo para el Mayordomo 2020? En primer lugar, mis saludos a Díaz, a toda la gente, la producción de Pampania, ¿no? Porque él ya casi hoy día finaliza su fiesta de costumbrista. Pero yo también agradezco acá. Tengo un hijo más, Lelis, Soledad. Próximo año, yo les invito a tuititos, como hoy día, así lo vas a hacer. Yo me prometo, como él me dijo, el 100%, Lelis, yo he crecido y nacido con él. Entonces, yo me comprometo de todo. El 100%. La emoción. Muy bien. Entonces, pero buenas tardes. Para Zorrito Palpa Producciones. En primer lugar, recibo el saludo cordial, ¿no? Mi nombre es Ángel Berros Mendoza. Soy familiar acá de Lelis Gómez Mendoza. Bueno, pues para el próximo año estaremos de la misma manera. Y acá mi primo muy bien sabe que yo lo voy a apoyar al 100%. Más bien, gracias, agradecer a ustedes, Zorrito Palpa Producciones. El próximo año, Dios quiere que estemos aquí y quedes invitado también de igual manera. Muchas gracias, muchas gracias. Salud. Muchas gracias, amigo. Salud. Señora Pampaina, buenas tardes. Para Zorrito Palpa Producciones, algunas palabritas, a ver, animándole a nuestro Mayordomo 2020. Su nombre, por favor. Yo me llamo Severina López Rojas, suegra de entrante, que cuenta conmigo. Ya le daré algo de lo que merece la pena. Muy bien, entonces la fiesta casi ya está hecho. ¿Sí? Si mañana llega la fiesta, ya. Ya. Ya está hecho, con todo, ¿eh? Todo, 100%. Buenas tardes. Buenas para Zorrito Palpa Producciones. Su nombre. Felisa Benavides Taquiri, mi nombre. Con usted la palabra, a ver, para nuestro Mayordomo 2020. Bueno, el mayordomo ese es nuevo entrante, ese es sobrino de mi esposo, una familia más. Bueno, nosotros también le apoyaremos a él en todo que él quiere, ¿no? Nosotros también, a nosotros también nos ha dicho, nos ha suplicado para ser nosotros tesorero. Nosotros lo aportaremos y lo haremos como tal. Muy gracias. Bien. O sea, usted ya tiene su cargo ya. Sí. Desde hoy día. Muy bien. Un aplauso, pues, señores. A ver. Bravo. Señora Mayordoma 2020, ¿alguna palabrita de haber por nuestro público? Primeramente, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, con todos presentes. Y después, ¿no? Agradecer a Dios sobre todas las cosas, porque Él está en cada momento de nosotros, de todos. Y también me encuentro emocionada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tomando este cargo. El otro año también estaremos todos juntos acá en Mito, ¿no? Personalmente a todos mis familiares, paisanos, amigos, vecinos, compadres, primos, visitantes de Lima, Cerro de Pasco, de todo sitio, ¿no? Que estén acá a mi lado y
yo sé que lo vamos a cumplir, ¿no? Que va a salir lo mejor de repente, como acá ha hecho el funcionario Elías, ¿no? Nada más quiero decir y agradecer a todo, agradecer a mi madre por estar presente, a mis hermanos, a mi padre que se encuentra allá en Lima. Ojalá que el otro año, ¿no?, esté en vida mi padre, nos acompaña a todos, acá mi suegra, mi cuñada, mis tíos, todos agradecer. Y nada más quiero decir muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Mayalón.